Bienvenidos a su canal Compras Efectivas. El día de hoy nos vamos para Prichos, donde hay colección de Hello Summer, regreso a clases y mucho más. ¡Acompáñenme! Hoy es 8 de junio y estamos llegando al Prichos de las Ánimas en la ciudad de Puebla. Entonces vamos a entrar al Walmart. Este es uno de los Prichos favoritos para mí porque está muy grande y siempre hay muchas cosas muy lindas. Entonces, bueno, pues vamos a entrar a ver qué tenemos esta ocasión. Todavía hay muchas cosas del Día del Padre. Me voy a enfocar solamente a lo que no hemos visto en otros videos. Para todos los que me siguen, pues veamos cosas nuevas. Este es un paquetito de cubrellaves, trae dos para que los papás puedan distinguir cada llave y así sea más fácil cuando las necesiten. Y por acá encontré una pluma de guitarrita, está lindísima para todos los papás rockeros o que les gusta la música. Nada más que nada más había una, pero se las muestro por si a donde ustedes van, pues la encuentran. Este es un botón de super papá para que se lo podamos poner ese día y festejemos con papá. Se me olvidó enseñarles por atrás la pluma de guitarrita, vamos a verla. La guitarra en sí es el taponcito y así se vería la guitarra. Por acá abajo de la misma colección encontré piedritas, estaba tratando de ver si eran de corazón o algo, no, simplemente son piedritas negras, tal vez para que hagan algún centro de mesa, alguna decoración con estas piedritas en color negro. Por acá tenemos estos decorativos para pastel, que igual si no quieres hacer algo muy elaborado, te compras un pastel tal vez de chocolate, le pones estos decorativos y ya quedó. Puedes decorado tu pastel. O también están estos capacillos en color azul, en total traen 20. Para 20 cupcakes. Estas cajitas también son nuevas. Habíamos visto las bolsas, no sé si se acuerden. Bueno, pues llegaron estas cajitas para meter ahí el regalito de papá. O también está esta cajita, otro modelo. Las dos están lindísimas. Acuérdense que aquí en Prichos todo es a 22 pesos. Por aquí también encontré capacillos rojos. Cada uno te vendría saliendo pues más o menos en un peso. Entonces están bastante bien. Estas cajitas ya las habíamos visto la vez pasada, las lapiceras, eso sí es nuevo, es un tarjetero de papá. Si papá tiene que poner ahí sus tarjetas de presentación, pues eso le vendría muy bien. Por aquí abajo encontré este letrero padrísimo, mi superhéroe no vuela, pero siempre está cuando lo necesito, eres mi super papá. Está lindísimo, lo pueden poner en la pared. Por acá está también un mousepad. Se los voy a enseñar de esta manera porque se tambalea mucho. Está lindísimo este mousepad. La verdad es que salen muy buenos. Yo me compré uno de París y me ayudó mucho. Ahí está la foto para que vean cómo se puede usar. Lo acomodo mejor. Ahí está. Y por acá les enseño cómo se vería ya colgado el cuadro de Super Papá. Por acá tenemos las bolsas, todavía hay las tazas, esas botellitas lindísimas de corbata, todo esto ya lo vimos. Las invito a ver o los invito a ver también a todos aquellos que no han visto mi primer video de Llegó el Día del Padre a Prichos, pues ahí pueden ver todos estos productos. Por acá Hello Summer ya llegó y están estas portacalientes, son dos, hay en color azul y en color rosa. Por acá también tenemos un guante de cocina, igual en rosa y ahí en azul, por si quieren combinar su cocina, pues se llevan su guante, su portacalientes y sus toallitas que ahorita se las voy a enseñar, aquí están. Son dos toallitas de microfibra, una es con dibujitos y la otra, por ejemplo, es rosa. Del otro lado tenemos igual una con Hello Summer, los logos de esta colección y también azul. De este lado tenemos botellitas, se las voy a abrir y luego la voy a girar para que podamos verla mejor. Por acá tenemos este paquetito de saleos y pimienteros, les voy mostrando las diferentes imágenes que tienen estos paquetitos. Esos platitos de flamingo están preciosos, tal vez para poner una botanita pequeña, unas nueces, algo así. Ese está planito, la verdad es que en un principio pensé que era una jabonera, pero atrás dice que es un platito, pero están muy bonitos.
Por acá tenemos vasitos para el café, para el té. Este muy lindo con tacitas de café. Este de acá abajo de la colección de Hello Summer, pues ya saben, con sus lentes, el sol, ya listísimos para este verano. Este también está súper lindo con diferentes tacitas de café. Por acá a la vuelta, vean nada más qué lindos platos, están bellísimos para este verano. Bueno, a los niños luego estos platos les gusta mucho con decoraciones. Por acá arriba también está el vasito con la estrellita de mar. Muy lindos, la verdad. Por acá este plato hondo, que la verdad es que luego estos platos yo les pongo palomitas y también me funcionan muy bien. Bueno, porque mi hija es muy pequeñita, entonces le doy pues pocas palomitas, en este platito le caben perfecto. Por acá están estos vasos de diferentes colores, como de onditas para llevar el agua o bueno, cualquier bebida que ustedes quieran. Por acá están estos vasos súper divertidos de helado, vean nada más qué belleza, están súper lindos con su popote, hay de diferentes colores. Yo estoy segura que a todos los niños estos vasos les van a encantar, o a todos los amantes del verano. Puedes hacer una fiesta en la alberca y llevarte estos vasitos, quedarían súper bien. De la colección de regreso a clases están estos vasos para los niños con popote, niños y niñas. Este es en color morado, hay en color verde agua. Este me encantó porque viene pues así con el mundo. Bueno, los dos están lindísimos, la verdad. Y nos vamos a dar la vuelta para ver qué más hay. Hay tarritos de la colección de Hello Summer, lindísimos. Este pues de heladitos, prácticamente pues vienen con los mismos dibujitos o logos, como lo quieran ver. Este con el flamingo, precioso. Y bueno, mi preferido es el de la piña colada, porque a mí me encantan las piñas coladas, entonces este es mi favorito. Por acá abajo están estos vasitos con popote, igual de la misma colección, Hello Summer. De este lado tenemos estas copas como para margaritas. Les bajo una, vean nada más, se ven súper bien en color verde y en color naranja. Por aquí está este en color naranja. Por acá abajo tenemos estos frasquitos herméticos para guardar semillas o cualquier cosa que ustedes quieran ver. Es transparente, entonces podemos ver qué tenemos adentro. Esos, por ejemplo, tienen tapita. Y vean esta belleza, son unas copas que yo las vi y pensé en una sirenita. No me pude resistir y le llevé una de estas copas a mi hija, son de vidrio y la verdad es que se ven muy buenas. Mi hijo decía que era como un pez, pero bueno, sirena, pez, están bellísimas. Luego les mando fotos de cómo la estrenó mi hija. Por acá más frasquitos con tapita transparentes. Por acá tenemos estos frasquitos como para hacer unos cupcakes y poner aquí el jarabe. Se ven también muy lindos. Frasquitos con tapas de diferentes colores, las tapas. Y bueno, también las imágenes que vienen siendo de esta misma colección de Summer. Por acá abajo estos vasos súper divertidos, son como de onditas con popote. Y bueno, como los que habíamos visto hace rato, amarillos, hay de puntos, de rayas, diferentes colores. Y bueno, ya terminamos aquí afuera, ahora sí vamos a ver todo lo que hay adentro. Y por acá vean lo que me encontré, estas plumas preciosas de flamingos me encantaron, vean nada más qué belleza. Lindísimas estas plumas, están aquí justo a la entrada en la caja. Por aquí tenemos todo lo de regresando a la escuela y está este pegamento con glitter en diferentes colores. La bolsita tiene 10 de estos pegamentos con glitter. Por acá tenemos este paquetito de sacapuntas y goma. Marca textos muy buenos porque son de varios colores y los puedes juntar y ocupan poco espacio. Por acá abajo esta bolsa con 10 lapiceros. Este paquete de notas adhesivas, les muestro cómo vienen estas notas adhesivas.
Estas plumas de unicornio están bellísimas, el paquetito trae dos y se ven lindísimas. Por acá abajo ya vienen estas hojitas de foamy cortadas, listas para usar. Son 24 hojas de diferentes colores. Por acá abajo tenemos esta cajita de 60 gises, ahí en blanco y en colores. Por aquí vamos a darnos la vuelta, vemos las diademas que ya habíamos visto. Estos prendedores son nuevos. Los voy a sacar para poder verlos mejor, ahí están. Este moñito muy bonito con sus estrellitas por adentro, su arco iris. Estos espejos que son grandes, bastante grandes, les enseño el tamaño ya abierto. Hay verde con una patita de gatito o también estos rosas. Por acá abajo tenemos estas esponjas, se las voy a mostrar, es de piñita. Y vean, le voy a apretar un poquito, como que vienen varias esponjitas pequeñitas para que las vayan usando. Ya nada más le van cortando. También hay de fresa. De este lado, algo nuevo que también hay es este antifaz relajante. Se los muestro, hay de fresa y también de limón. Este está buenísimo porque es un antifaz para poder dormir bien, no se te pase nada de luz y aparte viene con un estuchito para guardar ahí tu antifaz. Por acá tenemos estos botecitos para organizar lo que necesitemos. Pueden poner acá a lo mejor sus brochas de maquillaje. ¿Qué más podríamos poner con estas canastitas? Que la verdad sí son muy útiles para separar las cosas. Son ajas para todos los bebés. Les pongo el audio para que puedan escucharlas. De este lado también hay más sonajas. Les muestro esta de abejita, está muy linda. Esta de avioncito. Y por acá platitos de Mickey y Minnie. También están estos combos de dos platitos, hay en azul, en rosa y tienen dos separaciones y en verde agua. O también está este platito que tiene pues diferentes separaciones. Este botecito está buenísimo, yo lo usé con mis dos hijos, tiene tres separaciones y sirve para poner la lechita en polvo. Y bueno, si estás afuera rápidamente echas el polvito en la mamila, le echas el agua. Y ya quedó lista la leche del bebé, hay en rosa y en azul. Por acá tenemos este filtro para lavadora, la verdad es que yo no lo he usado. Si alguien ya sabe, cuéntenos cómo se usa. Estaba buscando instrucciones y no tiene instrucciones. Este kit está buenísimo porque es un kit de costura para llevarlo en la bolsa, hay en naranja y en rosa. Por aquí están estas estampas decorativas. Hoy es un día perfecto para ser feliz. De este lado todavía hay relojes, estas cajitas muy lindas de varios personajes que ya habíamos visto. Y estas bolsitas para regalo, 22 pesos. Recuerden que todo está aquí en Prichos. Hay, por ejemplo, de Mickey Mouse, Kitty y por acá atrás también está Minnie. Y por acá encontré estos álbumes que a veces a los niños les gusta tener impresas sus fotos, pues estaría padrísimo para recordar algún viaje, un cumpleaños. Por acá las bolsas de regalos que ya hemos estado viendo. Que bueno, lo bonito de acá de Prichos son estas bolsas a 22 pesos, están a muy buen precio. Vean, esta está lindísima de mariposas y que no solamente son de niños, también hay para grandes, baby shower. Y están más baratas que adentro en la tienda. Esa, por ejemplo, dorada de estrella, se me hace más como para graduación. Esta me encantó con estas bebidas para adolescentes. Entonces, si necesitan envolver algún regalo, pues vénganse para acá, para Prichos, que hay una gran variedad de bolsas de regalo. Del otro lado, portarretratos que ya habíamos visto. Este mantelito de LOL que ya habíamos visto. Por abajo está Winnie Pooh. De este lado tenemos contenedores para el lunch que viene también con sus cucharitas, una cuchara y un tenedor. Aunque la verdad se me hacen flaquitos, se los pongo de ladito,
No sé qué podría caber aquí, tal vez una ensalada, porque un sándwich se me hace muy flaquito o todo aplastadito. No sé qué podrían meter, fruta. Eso podríamos meter en este tipo de trastecitos. Por acá abajo estos son unos botecitos que a mí se me ocurre ponerlo tal vez en algún escritorio. Mi hija luego hace muchas manualidades, pues uno de estos creo que le vendría muy bien para que ahí eche sus papelitos que quedan, saque punta. De este lado llegaron libros para aprender a cocinar. Están chiquitos, pero igual son prácticos. Este dice que es cocina rápida. Y les voy a mostrar una hoja, solamente son 4 pasos los que tienen que seguir. Les muestro rápidamente cómo viene el libro, las instrucciones. Por acá tenemos a la sirenita, es un pizarrón con su plumón y en la tapa tiene también su borrador para que lo puedan usar varias veces. Llegaron estas plumas con varios colores de Minnie y también de Baby Yoda. Por acá están este paquetito de 3 plumas con flores, muy bonito, muy primaveral. Y también hay separadores magnéticos. Y en liquidación encontré estas palomeras de la Virgencita en 15 pesos. Esas libretas están lindísimas. Vean, les voy a... todas son rayadas. Entonces abres una parte, acá está su mensaje. Y ya después está esta libretita rayada. Hay de diferentes. Esta me encantó, de Lo. Para escribir notas, tal vez para un diario o para la escuela. Ahorita a veces ya sabemos qué acaban pidiendo los maestros, pues podemos ir haciendo nuestras compras para el próximo ciclo escolar. De piñas. Por acá también encontré estos stickers del alfabeto y también tienen algunos números. Por acá la sección de juguetes. Vamos caminando, si veo algún juguete nuevo, yo me detengo. París, todavía hay muchas cosas aquí de París, por si ustedes quieren venir a ver y comprar algo. Esas tazas ya las habíamos visto y llegaron frasquitos nuevos, se los voy enseñando con su tapita. Esos que son con una tapita circular y más pequeñitos, rosa, amarillo, azul. Estas licoreras son nuevas, están lindísimas, vean nada más, están preciosas. Díganme en los comentarios qué podríamos guardar aquí, tal vez ron, algo más, díganme qué podría hacer. Por acá arriba también están estas tacitas transparentes, recuerden que todo es a 22 pesos. Por acá tenemos este especiero, se los voy a abrir para que lo puedan ver bien. Por acá junto estos aleros. Estas tazas transparentes están padrísimas para tomar tu café. Se las voy mostrando, tienen diferentes frases. Amante del café, están preciosas. Y sí, sí se antoja un café en estas tacitas. Y por acá tenemos estas tazas para cappuccino, están preciosas, son de vidrio. Y si tú quieres consentir a tus invitados con un cappuccino, pues acá puedes encontrar estas tazas preciosas. Para las chiquitas encontré este vasito de unicornio con su popote. Por acá encontré estos vasos que me recuerdan muchísimo a los de Costco, no sé si se acuerdan, que igual eran de plástico, que parecían desechables. Bueno, aquí en Prichos también están, se ve que están como de moda. Parecen desechables, son de plástico con su tapa y su popote. Están muy divertidos para una fiesta de verano, pudiera ser. Más vasos para que lleves el agua con su tapa. Todavía hay jarras, ¿se acuerdan que lo vimos el video pasado?
Por aquí están estos trastecitos, son 2 en 1. Vasitos para llevar el café. Esos trastes de maripositas. Y si estás buscando para poner tus hielos, está esta hielera. Muy buena, muy práctica. Algunos bowls. Se los voy a ir enseñando. Tal vez para poner una ensalada nos pudieran servir. Este es un paquetito de 2 platos por 22 pesos de diferentes colores. Esto se me hace como muy temático. Si tú vas a querer hacer una fiesta tipo verano, te puedes llevar los vasos, los platos y entonces ya es como muy temática tu fiesta. Para las mascotas está este tapetito para poner el agua y la comida. Siento que este es más como para gatos por el pescado. Platitos de diferentes colores, formas como este de hueso. Este que está padrísimo porque tiene las patitas del perrito. Vean nada más, aquí están las patitas. Hay diferentes colores, azul, rojo, amarillo. También hay negro. Les muestro negro y café. Cepillos para nuestro perrito. También están estas correas retráctil. Solamente vi en color verde agua. Y también vean estas piñitas, están lindísimas. También es como un platito para poner botanita. Y por acá arriba llegaron estos platitos de Bob Esponja, están preciosos. También hay platos extendidos de los dinosaurios Jurassic World. Y por acá este plato pizzero de Baby Yoda, están lindísimos y padrísimos. Platos extendidos también de Baby Yoda o Grogu, como le quieran decir. Este palomero de la Sirenita está precioso, me encantó. Platitos con tapa de la colección de Hello Summer. Se los voy girando. Platitos pizzeros de los dinosaurios, padrísimos. Por acá arriba tenemos estos vasos de Bob Esponja. Se los voy girando para que vean qué imágenes tienen. Y bueno, los dinosaurios no se pueden quedar atrás, también hay vasos de estos dinosaurios. Y también vasos para llevar el agua. Vasos de las princesas, se los voy girando. Por acá tenemos este trastecito para poner el sándwich. Yo lo armé, vienen así desarmados, pero para el video pues les armé uno para que pudiéramos verlo mejor. Por aquí pues ya hemos visto toda esta sección de vasos en otros videos. Aquí están estas pelotitas que no las había visto, habíamos visto las grandotas. Están estos paquetes de pelotitas. También están estos como para béisbol. Esta por ejemplo es de básquetbol, está muy linda. Es suavecita como para los bebés. Luego estas pelotas les gustan mucho porque son de texturas. Y por acá en la sección de jardinería encontré estas macetitas de diferentes colores, se las voy mostrando. Pues hemos terminado el recorrido por el día de hoy, espero lo hayan disfrutado como yo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos, compartan con los amigos, denle like y cuéntenme algo. ¡Y nos vemos pronto!